chantaje, hay arreglos. En una democracia representativa intercambiamos impresiones todos los días, muchas veces al día, y las leyes están llegando a los niveles de detalle que generan reacciones de toda naturaleza. Y en una tan prolija legislación, obviamente las impresiones, los puntos de vista de todos los actores tienen que ser tomados en cuenta para lograr un acuerdo. ¿En qué consiste el arreglo? No hay arreglo estrictamente hablando, hay acuerdo sobre cuestiones que creemos que no afectan la parte medular de la legislación en materia electoral y que sí facilitarán no solo la votación en el Poder Legislativo, sino su posterior operación sin restarle calidad a la democracia. ¿Se destraba el camino para la reforma electoral? Se destraba el camino para la propia reforma electoral y obviamente para la reforma energética. Yo sigo insistiendo que me parece destacable la época de madurez política que estamos viviendo, porque los debates se intensifican, las horas que se invierten son muchas, y hago votos porque el producto sea una legislación moderna, ágil, de fácil aplicación, que dé resultados a los mexicanos. Doctor, hay una nueva audiencia para la elección dirigente del partido en el Distrito Federal. ¿Qué va a pasar si el PRI decide asumir todo como una posible expansión de Costa? El PRI no toma estas decisiones a partir del balance de costos-beneficios, sino de la aplicación correcta de la ley y de los estatutos. Para nosotros este es un asunto que corre por puerta separada. El trámite seguirá lo mismo que aquel que se está llevando a cabo ante la Procuraduría Federal, que por cierto nos importa mucho que avance, porque seguramente ayudará a tener elementos de convicción más amplios y la función justicia partidaria que está integrada por un grupo de militantes, no es una persona, tenga mayores elementos para tomar una decisión correcta. Pero para la gente, lo que importa es el futuro inmediato. Es previsible que mañana se den los registros de quienes aspiran a ser presidente general del partido y que el domingo haya consejo político capitalino, lo que marcará el inicio de una nueva etapa de puertas más abiertas, de multiplicación de oportunidades, sobre todo para jóvenes y para muchas mujeres, y para que quienes se han mostrado huraños para participar en la política priista del DF regresen, porque en el partido, en el PRI del DF, los necesitamos a todos. ¿Pero qué les entorna en ese sentido que se va a registrar para que señores que ustedes quieran? Y argumenta que no, que primero pues que recuperar lo que da dinero, porque estaba con el club González como propuesto, pero segundo que van a dejar a gente de Cuauhtémoc Gutiérrez, que es, y no le van a dar a ningún tipo de teme por su seguridad, por los antecedentes de que Cuauhtémoc Gutiérrez ha mandado golpear a otros opositores, como el que es un empresario. Mientras se cumplan con los estatutarios, puede registrarse el que tenga interés por hacerlo. La decisión pasa, por supuesto, por la Comisión de Procesos Internos del Distrito Federal y el último y definitivo tramo por el Consejo Político del Distrito Federal. De suerte que son ellos los que tomarán la decisión. Yo lo que creo es que debe salir de ese proceso una dirigencia robusta, una dirigencia con suficiente legitimidad y una dirigencia en la que quepamos todos. No puede haber aquí descalificación de nadie por sus vínculos, por sus relaciones, mientras estén vigentes, no solo ante el partido, sino ante la ley, sus derechos políticos. Este no es un partido que excluya a nadie, insisto, mientras tengan sus derechos políticos suficientemente garantizados. No teme por la violencia. Creo que vamos a demostrar una vez más que en el PRI echamos mano no solo de la legalidad, sino de una represión civilizada. No puede ser un partido que aspire a hacer atracción para los ciudadanos aquel que excluya, que discrimine, que impida la libre participación de las personas. La seguridad de todos estará garantizada por la civilidad y el respeto a las personas. Sobre la renuncia de Ernesto Vallejo viene su sustitución. ¿También habrá un costo para el partido si se comprueban nexos de algunos familiares con la acción organizada? Yo creo que este es una expresión sombría de Fausto Vallejo, que ha sido un político eficaz y que decidió con toda honradez
que había llegado un momento en que no podía seguir si su salud estaba de por medio. Hoy tiene un congreso plural donde ningún partido tiene mayoría, la enorme responsabilidad de nombrar gobernador sustituto. Nosotros vemos este episodio como retador, pero también como uno de oportunidades. Michoacán necesita recuperar no solo la seguridad, la justicia y la paz, sino el clima de libertad para la inversión, para el crecimiento económico y para los empleos productivos. El PRI se va, como lo ha hecho siempre, a someter a la legalidad, a respaldar al gobernador sustituto y a trabajar internamente en la reorganización de sus cuadros, de sus sectores y organizaciones, porque queremos ser un partido fuerte, una opción viable para junio de 2015. Vallejo tiene cuentas que ha dado a los michoacanos, pero ni Vallejo ni nadie, cuando termina una responsabilidad, deja de estar sometido a las consecuencias legales que pueden ser cualesquiera. Lo que sí creo es que no vale la pena hacer juicios sumarios, ni exculpando ni inculpando, porque Fausto ha sido un mexicano, un michoacano que ha hecho buena política durante muchos años y ha merecido el respaldo de los capitalinos, es decir, de los morelenses, de los morelianos y también de los michoacanos todos. De modo que lo que deseamos para Fausto es una pronta recuperación de su salud y, más allá de personas físicas, lo que nos importa son las instituciones y el pueblo de Michoacán. El tema de su hijo no podrá tener estas fotos que están en redes sociales. Por ahora todo esto es un asunto mediático. Si llegara a estar en manos de las autoridades, competentes, que las autoridades investiguen y finquen responsabilidades si las hubiera. Este no es un asunto de carácter partidario. Esa eventual conducta es personalísima y la persona es la que tendrá que responder al partido. ¿No se darán al chantaje de que él tenía la estructura para un capitalino y para el 2015 les va a hacer esa falta y por eso no piensan expulsar? La estructura del PRI capitalino es del PRI capitalino y es de los que no solo militan sino son simpatizantes del PRI. Si nosotros queremos recuperar espacios perdidos tenemos que trabajar muy fuerte y, como dije, todos caben en el PRI del DF porque todos al final suman voluntades, suman esfuerzo y creo que no puede ser monocromática la política en la capital del país. Sabemos muy bien dónde están estado nuestros errores, conocemos nuestras fortalezas y vamos a trabajar fuerte porque se nos presenta una gran oportunidad para tener espacios en la Asamblea, en la Cámara de Diputados y obviamente en las jefaturas nacionales. Y sabemos que el voto de los capitalinos es un voto exigente, es un voto que obliga a los compromisos y ahí estamos dispuestos.